Para Dios nada es imposible. For God, nothing is impossible. Qué palabras más poderosas. Such powerful words. Que encierran toda la verdad de Dios. All of the truth of God in them. Pronunciadas. Pronounced por San Gabriel, by Saint Gabriel, la Santísima to the Blessed Virgin Mary. Dios vence todas las imposibilidades y las convierte en sencillas posibilidades. Transforms them into simple possibilities. La primera imposibilidad fue la Inmaculada Concepción. Was the Immaculate Conception. La primera criatura creada sin mancha de pecado original y por lo tanto sin ninguna de las consecuencias de ese pecado. Algo que pareciera imposible se hizo sencillamente posible en nuestra hermosa Madre. La Inmaculada Concepción y luego la concepción virginal de Cristo en su vientre inmaculado. Otra imposibilidad hecha posibilidad. Todo en la vida de Nuestra Señora nos revela que vivió y vive para revelar al mundo que si ella es la sencilla esclava y sierva del Señor y que en ella Dios hizo maravillas, en todos nosotros Él quiere hacerlas. Señor, que al recibirte en esta Eucaristía hagamos un acto de fe, que con amor puro e inmaculado te digamos: Señor, yo creo que nada es imposible para ti. Ya lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos contemplado y hoy lo celebramos en la Inmaculada Concepción. Sí, Señor. Ella misma es una imposibilidad hecha posibilidad. También nosotros, como hijos de nuestra Madre, debemos ser de cada área de nuestra vida que parece imposible, darle espacio a Dios, llenarlas de Dios para que sean posibles al poder de su gracia. La canción.